debutando en esto de la jura, más allá de que le faltan algunos días para asumir formalmente la intendencia del departamento. Sí, seguro, muy contento con todo este grupo de concejales que hoy les tocó jurar y asumir como concejales. Realmente un grupo de lujo para que nos acompañen en la gestión, chicos, de mucho trabajo, mucho compromiso social. Hay un conocimiento previo de los concejales o de la mayoría de los concejales y, bueno, esfuerzo no va a faltar a la hora de trabajar por el departamento. No, seguro, seguro. Todos conocidos, toda gente amiga, toda gente con la cual hemos trabajado. Y bueno, sin lugar a dudas, este año, que fue una campaña muy larga, compartir muchísimos momentos con recorrer el departamento, comprometernos con la gente, que fue un equipo que fue el que recorrió este departamento. Y bueno, hoy se ve coronado para nuestros cuatro concejales, que es realmente un gran honor. Y para el concejal de la oposición, que por supuesto vamos a trabajar con él para que todos los habitantes de nuestro departamento estén un poco mejor. De eso se trata. Emociones en una jornada como la de hoy, porque hay gente que llega pero otra gente que se va y que ha estado acompañando durante todo este tiempo. Seguro, seguro, los chicos, algunos que terminan su función, pero por supuesto que vamos a seguir juntos, vamos a seguir siendo lo que decían los concejales, primero y fundamental, lo vamos a seguir siendo amigos y seguramente nos van a acompañar en la gestión porque tienen mucha experiencia y esto hay que aprovecharlo, no podemos desperdiciar gente con experiencia, con conocimiento y con compromiso social. ¿Cuáles son las expectativas para 2020? Muchísimas, seguir tratando de que este departamento siga creciendo como lo está haciendo, el compromiso 100%, es lo primero que ofrecimos en mi gestión para comprometerme con el pueblo de Junín, con toda la gente de mi querido departamento para ponerle todo lo que uno tiene, puede salir un poco mejor, un poco no tan bien, pero el compromiso absoluto y las ganas de trabajar por toda la gente del departamento. Bueno, Héctor, preparándose para la Asunción. Que sí. Después de 16 años vamos a tener en el departamento de Junín, ¿no? Claro, es la primera vez que ya me tocó alguna vez cuando fui concejal, que pasé por acá, ser presidente del consejo, tomarle juramento a Mario en una de sus gestiones. Bueno, hoy el próximo presidente me tomará juramento a mí, que seguramente cualquiera de los 10 concejales que hay son toda gente amiga, así que va a ser un orgullo. Y sí, preparándonos con un 2020 lleno de expectativas, lleno de ganas de trabajar mucho por la gente. El 11 asumiremos como nuevo intendente. Y hoy en la transición, que la verdad que trabajando junto a Mario para que nuestro departamento esté mejor y compartiendo un montón de cosas, que por ahí lo digo, me toca decirlo, no ha sido una transición, ha sido una continuidad, porque bueno, Mario nos da todo el espacio para compartirlo, para poder trabajar juntos, para que esto sea lo más rápido posible y que creo que lo más importante es que la gente de Junín no note un cambio, sino que sea una continuidad. Héctor, hay un recorrido importante en cuanto a política. ¿Las sensaciones son todas iguales o este año en particular es especial para vos a días de asumir? No, por supuesto que este año es distinto, o sea, el honor y la responsabilidad de ser intendente creo que es lo más importante que le puede pasar a un político, y muchos te lo dicen después que han pasado por cargos de mayor jerarquía inclusive. La intendencia es muy particular, estás muy cerca de la gente y realmente se disfruta mucho.